seguimos con más Elegante Sport y no te hago el otro corte porque al Rey David lo banco. Muy bien. Eso es tener invitados fuertes. Claro, muy bien. Estábamos hablando de mientras veíamos la soguita. La soguita, qué difícil que la soguita esa jodida de saltar, ¿eh? Yo le decía, voy si la cruza como Rocky, no, me dice. Yo la cruzo así, la doblo y la cuelgo, me voy. Primero, cuando la cruzás, primero que te venga y te enrosquen un poco, la tenés enganchada por todo el lado. El otro día me entusiasmé, viste, estaba haciendo afuera ahí en a la salida del comedor de Armen. Y me entusiasmé, me metí para ahí y enganché un florero a mi señora. Casi me agarró con la soga esa. Es peligroso. Perdón, dije. ¿Qué va a ser? Reponemos florero. Bueno, ¿estás pasando bien? Sí. Muy bien, tranquilo. Veo que estás entre amigos. Muy bien. Estamos entrenando bien. Muy bien, entrenando duro, dándole. Me falta todavía un poquito de ritmo en cuanto al entrenamiento y en cuanto pueda entrenar bien 15 o 20 días, ya voy a arrancar en el circuito. Perfecto. Bien. Creo que lo mirás y no muerde, ¿eh? Mírame. Fíjate, mira, yo lo toco, ¿eh? Mirá. Lo toco, le hago chichi. De carne y hueso. Chichi. La pregunta era para él, por eso. Creo que sí. Vamos a analizar. Guarda, ¿eh? Despacio de escuela. Cuando vas a conquistar a una mujer, ¿no? Sos el típico que saca la chapita. Primero te voy a dar una cosa. Vos antes de incomodar el todo, te decís, ¿tenés novia? Suponiendo que no tenés novia. Sí. Muy bien, ahí vamos bien. ¿Pero tenés novia? Sí. Bueno. Pero vamos a ver. Supongamos que no tenés novia. Vas a un boliche o a un lugar, conoces una mina. Ahí. A una chica. Una señorita. Vale. Una chica. Vas y sos el que decís. No sí, necesita, la chica ya sabe. Ya está. Yo soy tenista. Me llamo David, me dice. Tampoco, no. Tan bajo no cae. Es muy duro. Déjame decirte que hay muchos así. No, bueno, pero seguramente ese es el que juega el tenis en el club el fin de semana. Claro, y va con las zapatillas todas sucias, con polvo de nariz. Le digo, che, mirá, yo soy arquero. Claro, no, claro. No. ¿Viste para qué era un tornado? Me di cuenta por los guantes, estaba el tipo con la copa. El guante y la pelota. En la barra, ¿eh? Parecía Marcelo Palacio, ¿viste? Con la pelota de abajo. No, lo más normal posible. Bueno, David. Vos seguramente, perdón, Gustavo, te estarás preguntando lo que muchos invitados se preguntan por Anabela. Pero bueno, es nuestra adquisición. Sí. Por todo grupo, todo equipo necesita juventud y ahí. Sí, la fuerza femenina. No, pero acá tenés la joven. Bueno, la competencia. La querés arreglar un poquito. Gracias, David. Ahora sí, Gustavo, perdón. No, decía, ¿querés? La idea es volver para Roland Garros. O sea, sí, tratar de jugar algo antes de Roland Garros. O sea. Ya a Madrid no llego, que es la otra semana. Y bueno, estoy anotado en Roma y en Niza. Y después está Roland Garros. O sea, si no puedo jugar o Roma o Niza, ir a jugar Roland Garros es un poco demasiado fuerte para arrancar, viste, primer torneo en polvo ladrillo, 5 sets. Y bueno, la idea es tratar de llegar. Come los gemelos. Claro. No, todo. La cabeza. Aparte los rivales. El único que zafa jugando tanto en polvo es Rafa. Sí. Una bestia. Indestructible, diría. Una bestia, un animal. Tenemos la pregunta habitual en imágenes, Baico. Muy bien. La idea es llevarte en imágenes a un momento, en este caso, de tu carrera. Que lo recuerdes, por supuesto, pero que también que nos cuentes algún detalle anexo a ese momento. Así que... ¿Detalle de anécdota o detalle...? Lo que te acuerdes. Que salga, bueno. Vamos a verlo. Si querés develar la edad de Vanina, está todo bien. Bueno. Shanghái. Máster de Shanghái, 2005. 2005. Lo ganaste. Sí. Te transformaste en maestro de la temporada. ¿De qué te lo veo? Voy a hablar de... A donde vos quieras. Con Federer, en un partidazo a 5 sets, que le ganás 7-6 en el... En el quinto. En el quinto. ¿Te estaba yendo a pescar antes de este máster? Sí, la semana anterior. No, tenía el bolso listo para irme a pescar y me llaman del ATP, che, mirá que tenés posibilidad de entrar. Y le digo, no, posibilidad, no. O si juego, voy, y si no juego, me voy a pescar. Le digo, tengo todo listo, me estaba por ir. Y bueno, me dijeron, no, mirá que Rodic está a punto de borrar y qué sé yo. Y bueno, aguanté un día más, se borró y me fui. Bueno, es una locura. No, la verdad que es una historia. Nomás que agarraste el bolso que correspondía. Sí, sacó la caña. No, una cosa de loco. La verdad que fue un torneo increíble por esto, ¿no? Primero por esto, inesperado. Pues llegaba desde París hasta que me fui ahí, no había entrenado más, porque ya empezamos vacaciones. O sea, tenía 8, 9 días, o menos, 6 días de no hacer nada.
me tomé el avión sin haber entrenado nada y me fui para allá. ¿Habrás jugado en tu cabeza eso? La cabeza es increíble, ¿viste? Vas a jugar, por ahí no estaba en la mejor forma física ni en la mejor forma tenística porque por el desentrenamiento de un par de días. Y sin embargo llegué y desde el primer día que llegué empecé a sentir la pelota bastante bien. Me gustó la superficie, me gustó las pelotas. Me sentí cómodo jugando y cada día fui jugando un poco mejor. Y otra cosa que es muy difícil es que cuando uno viaja a Asia, el cambio de horario es muy grande. Claro. 12, 13 horas. Es tremendo, y acostumbrarte te lleva muchos días. Una hora por día. Dicen que es una hora por día. Y yo la verdad que llegué dos días antes de jugar. Te acostumbraste en la final, o sea, y sí, o sea, no, prácticamente sí. El partido, hubo un partido, creo que fue el de Corea, o otro partido que con los organizadores decíamos que nos pongan más temprano porque después de las 5 de la tarde yo ya estaba muerto. Claro. O sea, por el cambio de hora, sí, ¿viste? Sí, sí. Y me costó todo el torneo más o menos acomodarme porque eso es otra cosa que... Podrías planearlo a futuro, viajar sobre la fecha. Viajar listo, ahí está. Es como lo de fútbol a la altura, ¿viste? Que algunos viajan a la altura ahí, tac, de golpe. Y el tipo en vez de no decían, no se duerma. Claro. No, es duro, es duro. Ahí tenemos además para compartir con vos unas fotos que también son de nuestra sección. A ver, ¿a dónde te lleva? Vamos a arrancar. Casi cuando nos conocimos. Wimbledon 2002, ¿no? Sí, por ahí. 2002, exactamente. 2002, sí. 9 años. Mira, salía un panamericano ahí, un pichichi en el panamericano. 99 fue el panamericano. 3 años después. ¿Y esa. ¿Te seguís hablando con el peluquero o no? No, ahí venía de Kosovo. La época que tuve que hacer el servicio militar allá y me fui a Kosovo una semanita y después vine. Qué bárbaro. Bueno, es un tiempo importante, ¿viste? Tenemos otra, tenemos más. ¿Tenemos más? A ver. La pasión. Tu otra pasión esta, ¿no? Esa fue volviendo seguramente en algún momento. Lo que no puedo decir es cuándo, porque me subo bastante seguido a los autos y no sé dónde puede haber sido eso. Pero y una vez que la raqueta no esté más, se viene a intentar algo. Como hobby, sí. Yo creo que juega golf. Juega al golf. ¿Te gustan todas las... El deporte en sí. Dicen, las malas lenguas, los rumores, que eras bastante inquieto en tu casa. Soy. Bueno, pero ahora haces mucho el tema de nada de tu actividad deportiva, entonces te obliga, pero que antes que te mandaban, andas cuando, con él. Sí, porque era muy como hiperkinético, ¿viste? Estaba todo el día, si estaba quieto en mi casa, rompía algo, ¿viste? Era moco puro seguro. Te ocupaban el tiempo rápido. Me llevaban a... Pero es de los deportistas, ¿viste? Dos días te la bancás medio coso y después te agarra, mirá, querés empezar a hacer cosas. De chico hice fútbol, equitación, natación, básquet, karate y tenis. Y justo tenis venías a elegir. Menos mal. Más o menos elegí bien. Pero, o sea, me refiero que todos los días hacía algo. Tenía una actividad y cuando no era eso, me iba a jugar al fútbol con mis amigos, me iba a andar en bici. Y, o sea, todo el día haciendo cosas. Claro. Y es el día de hoy. Con las facilidades que da un pueblo siempre. Ni hablar. Salgo caminando en bici. Era la típica regla que te decían, volvé antes que sea de noche. Claro. ¿Viste? Y chao, y andás a ver dónde me iba. ¿Viste? David, conoces mil ciudades, pero ¿qué no podés olvidar de un quillo, de tu lugar en el mundo, de que saliste? ¿Qué es lo que se extraña cuando estás, no sé, en París, en la ciudad más importante? Es raro porque es nada y es todo. O sea, yo desde que tengo memoria, digamos, el pueblo está igual. Claro. O sea, no ves... Grandes cambios. No ves. La verdad que es lo mismo. Entrar al pueblo y decir, che, pues estoy igual. Me fui 4 meses, estoy igual. Me fui 2 años y estoy igual. Y es todo y nada. Porque volvés y porque me gusta y porque tenés a tu gente. Vamos a compartir la última foto a ver a dónde te llevamos entonces. Tiene que ver con un quillo, me parece. Mirá vos. Mirá, tomando mate. ¿Dónde es? Ese es el lado de mi casa. Claro. Ese es el kiosco del lado de mi casa. Hay de todo, ¿esa ¿no? es tu casa, la verde, amarilla y roja? No, ese es el kiosco. Que no sabías qué hacer y dijiste, voy a pintar de todos los colores. Mira, la cortina y la pared verde es del kiosco del lado de mi casa. Sí. Lo que está pintado de amarillo es lo que era el negocio de mi abuelo cuando vino al pueblo hace años. ¿De qué era? Era librería, fotografía, era de todo un poco. Exactamente, tenía todo un poco. Y mi casa está ahí al lado, que no se ve porque está un poquito metida en la vereda. Pero esa es la vereda de mi casa donde nací y donde viví toda mi vida. Hay que pintar ahí, Maya tomando mate en la puerta. Esa fue una nota para... Hay Photoshop, me parece. No, esa fue una nota para... ¿Tocadita? Se hicieron un par de sombras en el abdomen. No, fue para una revista, L'Equipe, no sé si fue para el diario o para la revista de Francia, cuando fuimos a jugar la Copa Davis, o era para algo así. Hace rato, ¿no? Ahora. ¿Los tenistas tienen una edad para retirarse? Vos con la pregunta.
Cuando viene, no, así, así, ¿no? Che, avísenle que pregunte, me tiene que hacer esta chica amigable. Aunque vos no lo creas. Yo ahora me lo saqué, pero acá tengo un algodón para no escuchar lo que viene. Y vos sabés que estas son las más tranquilas, estas. Ah, bueno, entonces va bien, entonces va. ¿Cómo era? ¿Los tenistas tienen una edad para retirarse? No, no. Yo creo que no hay una edad fija, porque... Pero pasa... en el fútbol no, no se retiran cuando están medio... Sí, a veces medio te retiran que... también. Claro, pero... Es por cantidad de insultos. Vos claro. Sabes que te recuerdan a tu papá y a tu mamá mucho, ya es hora de emprender el camino hacia el túnel y no regresa. No, lo que pasa, creo que le pasa a todos los deportistas en general, es que intentan jugar hasta que primero no el físico, salvo que se cansen mentalmente, ¿no? Claro. Porque hay muchos casos que a los 24 años dijeron, basta, no juego más, colgué y chau. Todavía estoy intacto. Yo todavía estoy bien, o sea, todavía voy a seguir jugando unos años más. Yo, mi idea, la cabeza bien porque, bueno, dentro de los parámetros normales bien, pero... soy un tipo que creo que supe tomar distancia de lo que es el tenis y lo que es mi vida para descansar. Y creo que eso es lo que me hace seguir creyendo que voy a seguir jugando, que voy a seguir a un buen nivel, que sigo bien, porque todavía no me llegó el nivel de saturación mental como para largar. Esto hasta antes de este bloque. Si me gana, mirá, si me gana el ping-pong, lo voy a pensar seriamente. Uy, cómo me muero, mirá. Porque acá ya está vendido, están vendidas todas las entradas. La gente por Alcorta, volviendo de sus trabajos, paró en la puerta del canal diciendo, ¿acá es el famoso ping-pong de preguntas y respuestas? ¿Acá va a jugar David y Goico? Sí, señora, pare acá, porque en el próximo bloque de Elegante Sport, este señor, que ha recorrido el mundo con una red de por medio, se va a enfrentar con este otro señor que ha estado mucho tiempo adentro de la red. Enseguida volvemos, ¿verdad? Yo digo en la próxima tanda, pero bueno, andate al corte, ¿te das cuenta? Qué bien que estamos viviendo con David. Lo vas a terminar mejor.